tardanza. En cuanto le dije a mi mamá que venía a verte, se puso de necia en que te trajera algo de comer. Ya ves cómo es. ¿Cómo no le vas a llevar nada después de no haberla visto por 3 años? Sí, me imagino. Y luego ve todo esto. Hasta parece que le dijeron que estoy baja de peso. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Aquel día en el funeral de tu abue, quise quedarme más tiempo contigo, pero mi mamá insistió en que te dejara solas con tu familia. He estado bien. Es decir, después de lo que pasó con mis padres y luego con lo de mi abue, me he sentido culpable. Tuve que haberla visitado antes, pero por más que intentaba dejar de lado la escuela, no pude. Me necesitaba y no supe darme cuenta. Y ni siquiera mi papá, ni porque era su mamá. Tu abue estaba enferma. No debes sentirte culpable, ni buscar a quien culpar. Mejor dime, ¿cómo es estudiar allá en Canadá? En el lugar donde vivo con mi mamá es bonito. Hay un bosque que me recuerda mucho a este. Solo que allá hace mucho frío. Debe ser padrísimo vivir en un lugar más grande, ¿no? Sí, hay más lugares para visitar. La gente suele ser amable. Bueno, la gente con la que me relaciono. Ah, es por eso que no contestas mis mensajes. No. Es que me dejan muchos trabajos. Gracias. Ya ni me digas, a mí también. No has cambiado. ¡Cálmate! Ahora no sé qué sentir. Sé que odias cuando alguien se enamora de ti. Pero estoy cansada de fingir que te escucho como amiga cuando en realidad quiero algo más. Sophie, no me lo estás diciendo en serio, ¿verdad? No te mentiría, estando aquí contigo. Y sé que tú no sientes lo mismo. Y que probablemente